Muy buenas a todos, mi nombre es Dimensión Galerna, el canal de... No es así. Bueno. Muy buenas a todos, mi nombre es Chucho y estás en Dimensión Galerna. ¿Y por qué has pinchado, eh? Porque le has dado aquí al clic, ¿eh? Porque quieres saber todos los secretos de Twitch, lo quieres petar, quieres ser el streamer más famoso del mundo y tener muchos seguidores y llevarte el parné, ¿eh? Eres listo, eres bueno, tío. Pero siento decirte que, mira todos los seguidores que tengo yo. Pero espera un segundo que vamos a hablar tú y yo. Vamos a ponernos al día un poquito. En primer lugar, gracias por pinchar en el vídeo, por seguir viéndolo, por seguir aguantando esta cara de mierda, aunque con estos preciosos ojos azules, y decirte que estoy contigo, ¿eh? Estoy contigo, simplemente es para decirte eso, ¿eh? Probablemente lleves poco tiempo en el mundo del streaming y quieras petarlo a tope, o igual llevas mucho tiempo pero no consigues tus objetivos. Nadie ve el potencial que hay en ti. Yo sí, por eso estoy haciendo este vídeo. Porque sé que puedes dar mucho más de lo que das o no, o estás dando mucho de lo que tienes, pero nadie lo aprecia. En este último año he transmitido en Twitch unas 300 horas más o menos, y sí, como tú, he visto vídeos por doquier de cómo conseguir más followers, cómo aumentar la media de espectadores. Y he hecho casi todo lo que me han dicho, es decir, los títulos, ponerlos de una manera bonita para hacer clickbait y que la gente entre. Jugar a juegos que no sean los más destacados, sino así hilar muy fino, que tengan audiencia pero no mucha para que las búsquedas puedas estar. Intentar transmitir con un horario más o menos fijo y ser continuo y transmitir. Cuando hagas gameplays estar hablando todo el rato porque igual no te está viendo nadie, o eso es lo que tú crees, pero sí entran y estás jugando sola y como... ¡Ay, qué bien! Como... Y no hablas, pues como que no... La gente como que pasa de ti. ¿Qué más cosas hemos hecho? Hablar con la gente del chat, crear ahí un vínculo. Bueno, sí, cuando tienes una persona, pues sí, pues vale, pues creas el vínculo y dices, hola, y se marcha. Ver tutoriales de cámaras, de micrófonos, que si tarjetas de vídeo, que si el gato, que si Cam Link, que si AliExpress, que si baratas, que si económicas, que si la gama alta, tus streamings, que los cuelgues en diferentes redes sociales, porque así, como por Twitch es muy difícil que te encuentren, porque va por el número de espectadores, y lógicamente si eres una mierda como yo, vas a tener muy pocos espectadores y vas a estar abajo del todo, en el culo, en la mierda y metido, y nadie te va a ver, pues que lo pongas por redes sociales diferentes, y si lo pones por YouTube, igual pues te busca más por YouTube y tal. De hecho, yo hago directos por Twitch y por YouTube, porque así la gente que me ve por YouTube les intento meter, pero como nadie me ve tampoco por YouTube, pues tampoco con nada en concreto, pero de esto va un poco este vídeo, ya verás. Lo pongo en YouTube, vas a ver esto y bueno, vamos a probar el experimento. ¿Qué experimento? ¿Qué me estás contando, Chucho? ¿Qué está? ¿Vienes aquí limpia de las gilipollades, eh? ¡Ay, qué importante es el sonido! ¡Ay, que se oiga bien el streaming! Que si no, no me ve nadie. ¿Qué más da? Que unos dicen que solo jueguéis a un juego para que todos los que les guste ese juego pues tengan más suscriptores y más followers y más historias. Otros te dicen no, que varíes, que pruebes una cosa y otra porque así coges de uno al otro, aunque luego los otros se van y tal. Ay, cacao. Que si la resolución, que si el formato de salida, que si OBS, que si Streamlabs, que si Stream Elements, que hagas esto, que si hagas lo otro. ¿Te has suscrito? ¿Eh? ¿Te has suscrito? Aquí, te vas a suscribir a esa campanita para que te lleguen notificaciones. No te cuesta nada, ¿eh? ¿Y todo para qué? Para estar horas y horas y horas transmitiendo y no te ve ni el tato. Ay, qué triste la vida del streamer. Qué triste cuando tienes pocos seguidores. Además, muchos son amigos y ni te ven. Por lo menos te hacen un follow. Que por lo menos para llegar ahí a los 50 y decir, tengo la comunidad, a ver si llego a afiliados. Yo todavía no soy afiliado. Ay, qué bajona. Pero bueno, este vídeo no es para estar llorando y abrazarnos y decir, joder, somos los más guays pero nadie nos ve. Este vídeo en cierto modo es para empatizar contigo, para que sepas que también hay gente muy loser y gente que lo está intentando. Y que, joder, al final todos los vídeos que vemos por ahí es, que me parece lógico, ¿eh? De gente que lo ha conseguido y está transmitiendo su experiencia y te está dando su, su opinión y te está dando sus truquillos y sus consejos, ¿no? Van a saber ellos más que lo han conseguido, que no yo, que no lo he conseguido, qué consejo te puedo dar. Si todavía estás aguantando hasta aquí del vídeo, es que en cierto modo hemos creado un cierto vínculo y empatizamos y te sientes un poco no responsable, pero sí en mi lugar. He estado pensando, ¿por qué si hago todo lo que me dicen, intento transmitir guay, nadie me ve? Yo creo que hay dos claves importantes. Una, aunque nadie te vea seguir, es la prueba de fuego. Si en realidad te gusta hacer esto, hazlo. Da igual. Si no te ven, pues mala suerte. Tienes dos opciones. Cansarte. No descarto que en cualquier momento mande todo esto a la mierda. O seguir. Y seguir, y seguir, y seguir. Poco a poco, pues bueno, de los que eran 20 seguidores irán a 40 o como yo tengo ahora mismo 52. Y luego la segunda clave importante, que es de lo que va este vídeo, y es el experimento. Atento, porque aquí te puede servir. Vamos a ver entre todos si funciona. Y es como una botella tirada al mar. No sé si esto funcionará o no. Pero si te fijas, ¿por qué has entrado aquí? Porque quieres solucionar un problema. Y tú piensas que yo te voy a solucionar el problema. Eso se llama dar valor. Muchas veces cuando grabamos, cuando hacemos gameplays, es muy difícil que te siga alguien o que vea tus gameplays. ¿Por qué? Porque al final hay muchísima gente, muchísima competencia, gente muy buena. Y es normal, al final la gente no se pone a ver gameplay de uno, gameplay de otro, a ver, busco por YouTube los mejores gameplays, no. Al final buscas con alguien que tienes una cierta empatía, con alguien que te caiga bien, alguien que juegue, no sé, dependiendo de tus gustos, y lo miras. Pero es muy difícil que alguien se ponga una tarde, voy a buscar quién es mi streamer favorito, y sobre todo de gente que no conozca. A ver, este güey, qué bien lo habla, qué bien lo mueve, qué volteretas hace. No, es más complicado. Sin embargo, es más fácil que te encuentre, intentas dar valor, si intentas ayudar a alguien. Por eso he entrado en este vídeo. El experimento va de esto. Ya lo vais a ver al final. Bueno, al final si todavía sigues viendo este vídeo. El experimento es el siguiente. Te voy a poner un gameplay. Joder, ya me ha metido este, qué cabrón, qué clickbait, más guarra. Al final todo esto es para que vea un gameplay suyo. No, no, no. Espera, tranquilo. Ya estás aquí, ¿qué más te da? 5 minutos más, 5 minutos menos. Si te lo vas a pasar bien, que te vas a reír, que te lo digo yo. Voy a poner un gameplay que te va a servir de metáfora. Estoy jugando al Days Gone, ¿vale? Y como ves, tengo 50 seguidores. De esos 52 seguidores recurrentes, tengo 3 seguidores que más o menos ven mis gameplays. Y últimamente solo hay uno. Y es un buen homenaje para ese seguidor. Se llama Felipao. El único que trato que tengo con él es mientras yo juego, él me habla por el chat. Y a Felipao le prometí, en la última partida que hice del Days Gone, que iba a atropellar un oso con la moto. Y así empezó la partida. La partida duró 3 horas. Y si lo conseguí o no lo vais a ver. Pero la metáfora de todo esto es que lo importante es el camino, no la misión final. Conseguir atropellar al oso con la moto está guay, sí, si lo consigues. Pero en cierto modo, intentarlo, todas las aventuras que paso antes de llegar a ese momento, que lo veréis si termináis el vídeo, es la metáfora. Hacer streaming es importante, es la misión, ser, tener los máximos follows, trascender y que te vea mucha gente. Sí, es como objetivo está guay, pero en realidad lo importante es el camino. Estar aquí, intentar hacer cosas, ser creativo y disfrutar. Y ese es el filtro. Si en realidad lo que te gusta es hacer streaming, disfrutar con los pocos seguidores que tengas, y pasarlo bien y darle duro y seguir, seguro que tendrás resultados. Y si en realidad tu objetivo es atropellar al oso directamente, te aburrirás, te cansarás y probablemente no llegues a nada. Que sí, que vayas al Twitch de Dimensión Galerna, que allí vamos a seguir hablando de esto y nos vamos a ayudar mutuamente, hombre, y si tenemos dudas pues las resolvemos, joder, que soy un chaval de fiar, ¿no me ves? Tú no ves esta cara de mierda, pero de fiar. Y eso es lo que creo yo que en los demás vídeos no se transmite del todo. No se transmite, a ver, la gente que lógicamente todos los tutoriales y todas las movidas y todos los tips y todas las cosas que hay en YouTube de consejos, joder, están muy bien. porque es gente que lo ha conseguido y gente que ha tenido que pelearlo. Pero si os fijáis, muchísima gente hace esto, lo de dar valor. No, ¿te imaginas que esa jugada sale bien? Es que lo vamos a ver. Igual se pega la hostia, porque esto no sirve para nada, ¿eh? Pero si sale bien. No, a ver, a ver, a ver. Mira, ¿de cuándo es este vídeo? ¿Y cuántas visualizaciones tienes? Y en los comentarios, si no ha salido bien, te puedes descojonar de mí. Porque, por lo menos, ¿no? Ya que te he hecho perder el tiempo, ríete de mí. Insulta de imbécil. Qué tonto eres. Lo vais a ver cuántas visitas tiene, vas a ver si ha entrado la gente por aquí o no. Y aparte os voy a pedir un favor. Si entráis a mi Twitch, al directo, vale, le hacéis un follow y decís matar al oso, sabré que habéis entrado por aquí. Esto me va a servir para anotarlo y para saber la experiencia. Y aparte, vamos a ponerlo en común y vamos a saber si, oye, igual esta estrategia sirve para algo. Porque probablemente, si no pusiera este vídeo, no me conoceríais. De hecho, aquí va la otra parte del experimento. Aquí arriba, ¿vale? Está simplemente solo el gameplay. Voy a poner una miniatura con el gameplay solo. A ver cuántas visitas tiene ese gameplay poniéndolo solo. Y a ver cuántas visitas tenemos a través de este vídeo. Ay, chucho, qué pesado, joder. O sea que si funciona realmente, lo podéis utilizar vosotros. ¿Tenéis pocos seguidores? Pues joder, intentad hablar con la gente, intentad presentaros, intentaros daros de conocer. Oye, igual yo te he caído bien ya directamente, no te ha servido de mucho lo que te estoy diciendo. Pero dices, joder, bueno, voy a andar a ver lo que hace el gilipollas este. O directamente no. Pero, no sé. Me parece un experimento que tampoco tengo mucho que perder. Ya estoy con 52 seguidores. Pero bueno, vamos a verlo entre todos. Esta botella tirada al mar. Si alguien recoge el mensaje. Podéis seguirme por Twitch en Dimensión Galerna, podéis suscribiros aquí en YouTube, darle al like, al me gusta y sobre todo compartirlo con gente que esté en nuestra misma situación, que tenga pocos seguidores, que quieren jugar un poco a esto de Twitch, de ser streamer y, hombre, y apoyarnos. Y sobre todo entendernos y empatizar, que es lo importante, ¿no? Muchas gracias. Os dejo con el gameplay, está cortadito, está montadito y veréis qué aventura más bonita. Y os vais a reír, joder, que lo vais a pasar bien. Un saludo. Besos. Pues nada, aquí estamos. Otra tarde más. Felipao, tú y yo, mano a mano. ¿Para qué queremos más gente si nos tenemos tú y yo? Habrá que hacer lo de la moto y el oso, ¿no? Quedamos hoy que lo vamos a hacer. Habrá que intentarlo, habrá que luchar por nuestros sueños. Que nada nos impida luchar por nuestros sueños, Felipao. Mira, ese es como tú, que también se acaba de levantar, pero en vez de abrir el Twitch ha cogido una pistola y se ha apoyado en una furgoneta. AKMSGZV. ¿Necesitas algo? Sí, tu polla en mi cara. Vamos a buscar un oso, Felipao. No se puede salir a la calle sin munición. Ya desde pequeño me lo han dicho. Los calzoncillos limpios y munición. ¿Sí? No. No, no. Me he colgado de Orange. Qué majos son, ¿eh? Gracias por pasarte. A ti. Volveré. Cuando tenga más confianza y pueda comprarme un rifle guapo. Todo sexy. ¿Dónde hay un oso? ¿Dónde hay un oso? Necesito que me digas, Felipao, ¿dónde hay un oso? Te voy a por él. Quiero un oso. Joder, qué pesado, que no me sueltes la charla. Quiero un oso. ¿Dónde hay un oso? ¿Ahí hay un oso? Ah, no, es un tronco. El oso está en el bosque. Me lo has aclarado muy bien. Eres muy bueno, Felipao. Hacemos un equipo cojonudo. Vale, en el bosque. ¿En qué bosque? ¿Qué bosque? Bye. ¿En este? ¿Aquí? ¿Esto es bosque? Hago la leche, Felipao. No me jodas, ¿eh? ¿En qué bosque? No te rías de mí, no me vaciles, no me trolees, joder. Por una persona válida que hay en este chat, en el bosque, joder, ya, claro. Pero podía estar aquí en el río o intentando, cazando truchas. La otra vez estaba por aquí, que estaba cerca de... Le vimos por aquí, Pero claro, a saber dónde cojones está ahora. Mira. ¿Por qué me sale humo de la moto en el parque Yellowstone? Vaya a comerme un emparedado. Algo así, a lo que te refieres. Tengo una moto y he hecho un Cristo. Si es que tengo una moto fatal. Mira, 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 acá hay una fiesta de cojones. Pues nada, vamos a hacer una misión y a ver si nos la encontramos por ahí. Tú si ves un oso, estate atento y me avisas. Lorolo. Vamos a hablar con el cara mierda este. Llevo media hora de streaming para nada. Dando vueltas y haciendo el imbécil. ¿Tienes un momento? Sí, hombre, sí. ¿Has estado en las cuevas al norte del lago? Sí. Y ahí igual hay osos. Mira cómo corre. Joder, mira cómo va. El ritmo, ¿no? Y vaya espaldas, tú. So I trained East Coast Park. Hostia, ¿eh? Joder, 300 y pico metros tenemos que estar ahí detrás de este gilipollas. Del Freddy Krueger. Parece... Vale, deja que yo me ocupe. Creo que se lo pasan, ¿no? Ahí. Haciendo figuras de mierda. Vaya, ¡hostia! Oh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Moreno? Joder, qué manera de complicarse un poco, ¿no? Mira que rave. Mira que rave. Vaya manifestación. Están fatal, ¿eh? No le puedo empujar. Podría tirarle. No, no hace falta verlos para saber mira, que mira, están... No podemos hacer... Una seta. Un coprino mi caseo. Sí. Pasan ahí todo el día hibernando. Eso tiene que oler fuerte, ¿eh? A perro mojado, pero bien. No, no, Iron Mike. Estás a un nivel físico muy óptimo. Mira cómo corre. Hace Super Mario, no me jodas. Iron Mike Bros. Venga, hostia, que parece esto una carrera de la tercera edad. Que yo quiero atropellar a un oso, que no me cuentes tu puta vida. Había miles. A ver, mañana agujetas, Iron Mike. Dame dinamita. Mira. Cara mierda. Tengo que hacer un par de cosas. Pues muchas cosas no tendrás que hacer. Iron Mike, ¿y tú? Vas a ir para allá hoy, o tu novio tullido y tú vais a acabar en la mierda, ¿me entiendes? ¿Qué dice este? La de los cojones. Sí, sí, lo intentaré, corto. ¿Pero quién es el gilipollas ese? Te meto una hostia, payaso. Perdona si te molesta, perdona, ¿vale? Perdona, que es para un vídeo para pillar la gracia de la universidad. Pues la gracia la... Mira, no te doy porque estoy trabajando, si no te doy un palizón vale. Aquí, algo que te caga, chaval. Perdona si te molesta. Así que... ¿Qué? Hoy que es día de paseitos. Opa, que me voy con el Iron Mike. Esta vez tendrás que fiarte de mí. Me voy con Iron Mike de excursión. Qué nervios. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Eso es, cinabrio. El cinabrio, me encanta el cinabrio. Pon un buen cinabrio en tu puta vida. Bla, 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 bla. ¿Del condado? ¿Dónde queda eso? Pensaba que lo sabías, ¿eh? Mira Iron Mike, mira cómo hago zigzag, mira qué chulo soy. Eres el padre que nunca he tenido, Iron Mike. Me dijiste que jamás ibas a volver por allí. Ese sitio va a estar hasta arriba, no creo que sea una buena idea. No creo que sea buena idea. Bueno, yo te sigo a ti, Iron Mike. ¿A dónde vamos? Que tienes buenas espaldacas. Mujeres, vaya ritmo me llevas, Iron Mike. ¡Vaya fiesta! Mira, chaval. Es como Nochevieja en la cárcel. Una reunión. Mira, aquí. Está cachondo. Cierra los ojos como si estuviera cachondo. Sabíamos lo que iba a pasar. Lo sabíamos y estábamos preparados. Muy bien, Felipao, ¿qué estás? Con dos cuentas para subir la media, ¿no? Me parece muy bien. Vale, vamos. Bueno, ya viene gente a tocar los cojones. Las zanjaré si es necesario. Pero bueno, pero qué gallo, tú. El Iron Mike. No te muevas. Ahí. Vale. Ya están todos, vamos. Hay mucha ventresca, ¿no? Ahí afuera va a haber mucha verbena, me da a mí. Me cago en su puta madre. ¿Dónde está el Iron Mike? Vale. ¿Dónde está el Iron Mike, tío? Iron Mike, es que vas a tu bola, tío, y no... Estás muy nervioso. Sí, vamos. Saca la cabecita, guapi. Ahí, mira que bien. Vamos a... Venga. Joder, tú. Vale, joder. No quiero cóctel, joder. Quiero una venda. Y elaborar. Y elaborar otra. Y ya está. Tampoco pido más. ¿Qué se cuenta de Max Terrex de Risa? Es que a mí me gusta la chatarra, tío. El Iron Mike que... Se queda ahí atrás, tío. ¿Aguantas, hijo? Joder, vale, que quedaba ese de matar. Me estás dando una lata hoy. Francotirador, eh. Uy, 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 francotiradores. Francotiradores. Ahí, 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 ahí le tenemos. Que se mueve. Joder, es que se mueve muchísimo la mira, tío. Ahí, vale, vale, vale. Bueno, uno menos. Que acerques a mi amigo el Iron. Vale, venga. Que disparas y se va todo para arriba. Tiene un rebufo esto. Y, hombre, estamos dando una fiesta guapa. ¿Ves? Nunca doy. Ah, bueno, sí, ¿eh? Sí. Un poco, así que... No, igual no. Ahí. La cabecita de lado que les había puesto malita la cabecita. Buah, y le dan en todo el pecho, joder. Venga, coño. Ahí. Vale. Que te pones muy nervioso, Iron Mike. Vamos. Canta tú primero. ¿Qué esperas? Vamos, Iron Mike. No tengo ya aquí todo el día para que estés haciendo el imbécil. He visto algo de mí en ti. ¿Y eso? Siempre he visto algo de mí en ti. Vaya día que se ha puesto de ayuda también hoy, ¿eh? Con lo bueno que hacía. ¿Y de Masters qué? Dijo hola y se marchó. Ay, tío, macho. ¿Cómo se pasa de Masters, macho? Hay una cosa que no entiendo. Vale, ahora pone que hay dos espectadores. Y estamos... Tú con tus dos cuentas, Chucho y Totopo87. Y Discord for Streamers, que bueno, que eso será un bot. ¿Lo vas a hacer, Mike? Me marca como dos, tío. Anímate, hombre, que te veo, te noto tristón. Te sigo por las redes y te noto tristón. Tranquilo, hombre, ya te saldrá novia, primo. Venga, dame cartuchos. Dame balas, que quiero mandanga. Y con estos ahí ha salido otro trabajo. Joder, tú. Ricky, sí, vale. Me pasaré. Corto. ¿Estoy de moda o qué? Dick, lo queremos vivo. ¿Vivo? Joder. ¿Por qué? Antes de huir robó dos bolsas de semillas. Dick, las necesito. Ya verás tú como saldrá en la moto y le tendré que perseguir. Necesitas una moto que funcione cerca. Ya verás tú cómo le voy a tener que perseguir, ¿eh? Te pillé. Te pillé. Mierda, ahí está. Joder, Lynchman, venga. No, 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 no te me vas a escapar. No me cogerás vivo. ¿Me oyes, señor? Toma. No, ahora no. ¿Qué? Le he liado un poco, pero yo pensé que iba a estar guay. O sea, que le iba a hacer... ¿Sabes? Más trabada que esa, tío. O sea, le he saltado por encima. O sea, más que... No sé. ¿Qué quieren? Anda, venga, que le den por culo, tío. Otra vez. ¿Cómo son tan hijos de puta? Es increíble, tío. Voy a probar este... Ahora me vendrá el otro a tocar los cojones. ¡Ay, qué vida esta! Mira, y ahora me viene. Vamos al lío. De la coña. Controlado. ¡Mierda! ¡Ahí está! ¡Joder, Lynchman, venga! ¡Oh, no, no! ¡No te me vas a escapar! ¡Que te follen! ¿Me oyes? ¡Para! ¡Mira! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡A la moto! Espectáculo, ¿eh? Le tengo. Me cago en la leche. Oh. ¡Vamos! Tengo que estar más cerca. No falta que ahora venga un oso y le atropelle. Ahí está. Vamos. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. No se mueren de hambre. Un oso me vendría bien ahora aquí para atropellar. Vamos al lío. Sí, hay que hacer encargos de este porque tengo que subir la confianza. Y aparte lo del oso. Venga, vamos a hablar con la periquita esta. Unos tipos aparecieron. Unos tipos del barrio se metieron en un lío. No voy muy bien de vendas, la verdad. Pero bueno. ¿Cómo va eso? No voy muy bien de vendas, acabo de decir. Si lo escucharas. Venga, abre la puerta. Abre la puerta. Venga. Vamos al lío. A matar mucha gente. A ver si hay un oso por aquí. Quiero atropellar un oso en tu cara. Felipao, Felipao. Me gustaría tanto atropellar un oso. ¿Eh? Ah, no. Quiero atropellar un oso para Felipao. Sería la forma más bonita de amor. ¡Hostia! ¡Hostia tú! Que ahí hay lío. ¡Me cago en su puta madre! ¡Qué susto me ha dado! Mira, a por ellos. Mira, mira, mira. No, vaya jugada, ¿no? Que se los carguen y yo me voy a la moto otra vez. Este sí. A ver. Quiero la moto. Venga, venga, venga. Nah, me jodieron. Pero bueno, me la he pasado. Qué jugada, tío. Pero qué jugada. Lo que pasa es que me van a matar ahora. Ahora van a ir a por mí, tío. ¿Qué hago? Ay, joder, joder. Qué vida esta, ¿eh? Hay resistencia agotada, ¿sabes? Sí, señor. ¡Cuidado, Paco! ¡Se ha matado, Paco! Nuevo punto de habilidad mientras estoy muriendo, está muy bien. ¿Por qué no puedo coger el puto bate? Ay, Dios mío, qué inutilidad. Es que está roto esto, ¿eh? Está rotísimo. ¿Qué prefieres? Tú me entiendes, cocinarme de lo que tú prefieres. Una pizza que tú le devuelvas 7 cajas de valeriana. ¿No me entiendes? Chatarra. Me encanta la chatarra. No, 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 tranquilo, márchate, márchate. No, 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 no queremos aquí. A ver si no hay nadie donde la moto. De puta. ¿Ocupas la patrulla? ¿Esa moto es vuestra? Joder, me van a joder, ¿eh? Su puta madre. Otra recompensa. Lo bueno que la moto está de pie. ¿Qué tal? Voy para allá. Sí que está ahí, ¿muerto o...? Sí que cojones hace así. Vale. Bueno, bien. Vale. Hala, a correr. Oigo por ahí mucho jaleo, ¿eh? Venga, con las piedritas ahora. Venga, vamos con las piedras. Mira cómo está la gasolina, ¿eh? La Premium a 4... A 4... Bueno, 409, no sé en qué moneda estará. En dólares, 4 dólares. Qué puta pasada. A ver... Piedrecita, vete, ¿me haces un favor de irte para allá? Ahí, ahí. A verlo. Rastratore. Ya te llegará. Adelante, no estoy ocupada en absoluto. Claro, claro. Estaba el ambiente, las chicas en bikini. Se ven unas tías más buenas aquí. ¡Iu! Con unos escotes. ¡Iu! ¿Por qué los construyen? No lo sabemos. Bañas, el lugar es así. Tenemos una teoría. ¿Qué movida? Quiero decir, nunca los construyen donde los animales salvajes, en árboles. Mira, qué suerte. Solo en casas. ¿Ha acabado? ¿Cómo he librado, no? ¡No me jodas! ¡Estaba yendo para allá ya! ¡Hostia! No, hombre, no me jodas. Hijo de juego, hijos de puta. Os quemo la cara. Salomé. El día del cumpleaños de Herodes, ella bailó. Y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella le dijo, dame la cabeza. Ella le dijo... Me gusta gasolina. El rey se entristeció. Voltereta. Otra voltereta. Muy bien. Soy un felino, soy un gato, soy un dios de las volteretas. Vale, cumpleaños de Herodes. Muy bien. Me vendría bien una mano. El apoyo. Me estoy hartando de ser tu recadero. Ay, Brian, me estoy hartando mucho. De los gilipollas que eres, O'Brien. Me estoy hartando, que eres muy gilipollas, O'Brien. Bueno. No. Mira qué hijo de la gran puta. Y el froturo, ¿cómo lo van a ver? Esto es una catástrofe. Hijo de puta. Me cago en vuestro puto madre, voy a reventar todo el... Me ríen para todos, os voy a pisar la puta cabeza. Me cago en Dios y en vuestra puta madre. No me vais a tocarme los cojones. ¿De qué va, payaso? Venga, venga. Vale, a tomar por culo. Venga. ¿Eh? Y ahora me volvéis a tirar de la puta moto. Ahora venís y me volvéis a tirar de la puta moto. Que yo iba tranquilo, yo no quería nada. O sea, yo iba a buscar a mi colega Bucer que le han amputado un brazo. Ahora me vuelves a tirar de la puta moto, subnormal. Ahora te puedes dar... Tú, mira, y ahora no, igual me mataste. Bueno, ¿qué es esto? Y encima voy a subir la moto. Me han tocado tanto los cojones que les voy a quemar el chiringuito. Conmigo no se juega, conmigo gilipolleces las justas, ¿sabes? Voy a gorronearos todo lo que pueda por meteros en mi camino. Yo iba a lo mío, tío, yo no quiero problemas con nadie. O sea, con nadie. Vengo aquí, vengo a jugar tranquilamente. Un despertador. La suda, lo quemo. Pues mira. Ahora, eso es lo que habéis conseguido. Ahora te vuelves a tirar encima de otro en moto. Bueno, a ver, no lo he dicho literal, ¿sabes? No lo tienes que hacer. Los mundos divertidos de Days Gone, así es la vida. ¡Mira! Sí, vamos a por él. ¡Mira! Sí, vamos a por él. ¡Hostia! Espectáculo. Ay, joder. Vamos a parar. A ver. Vale. Venga, tío. ¡Hijo de puta! Quiero ir a por el oso otra vez. ¿Dónde está el oso? Se ha pirado el cabrón, ¿eh? Se ha pirado, tío. Tengo que matar ese oso con la moto.